Bien, ¿qué podemos decir de movimientos de población que conocemos en África relativamente bien de los últimos miles de años? Bueno, pues en primer lugar, existe la posibilidad de que haya un movimiento de campesinos neolíticos que colonicen el norte de África a partir de esa zona del creciente fértil que era el centro de neolitización más próximo que teníamos nosotros. Probablemente esas poblaciones que acceden al neolítico, no me voy a poner ahora otra vez a discutir si el huevo o la gallina, qué es antes o qué es después, pero la neolitización va aparejada con un aumento de población, un aumento de la densidad y una cierta dinámica de empuje en esas poblaciones a colonizar nuevos territorios. De manera que a partir de ese centro de neolitización es probable que hubiera un aporte poblacional que fuera por el único puente terrestre que tenemos para entrar y salir de África, desde esas zonas de Asia Menor hacia el norte de África. En segundo lugar, hay una serie de expansiones que ya están relacionadas con la agricultura, probablemente que tienen como origen a estas poblaciones que entran por aquí y que recorren, más o menos hacen ese recorrido de la costa atlántica de África. Yo tengo que hacer un mapa genética. Ya sabéis todos que mi manera de dibujar no es la más correcta, pero podemos tener un esquema de qué es lo que es África, más o menos así, porque me interesa que veamos una cosa sobre el territorio así en grandes rasgos. África, si tenemos que definirlo de alguna manera, parece un continente que tiene la principal dimensión, la principal magnitud en sentido vertical. Mientras que hay otros continentes, como por ejemplo Eurasia, si hacemos así un dibujo de Eurasia como el que suele hacer yo, la senda del sudeste asiático, Eurasia es un continente que tiene una dimensión fundamental horizontal. ¿Cuál va a ser la gran diferencia entre los movimientos de población en un continente de este estilo o en un continente de este estilo? ¿Quién se atreve? En África implican más cambios ambientales, ¿no? Pero no es porque sea África. Bueno, porque es un norte-sur el desplazamiento. Sí, la dimensión del eje de variación. Si tenemos América, si contamos con América, con ese esquema que he querido hacerlo de América, en América teníamos el ejemplo de la dimensión vertical más grande de todos los continentes. Entre este y este otro diseño de aquí, la gran diferencia sería que es mucho más fácil la difusión de las poblaciones en sentido horizontal que en sentido vertical. ¿Por qué? Porque en sentido horizontal nosotros nos podemos desplazar prácticamente sin cambiar de latitud y eso puede representar el no cambiar de paisaje. En tiempos post-neolíticos eso puede implicar no cambiar de especies domesticadas a la hora de movernos. Nosotros podemos trasladar las mismas especies domesticadas de una longitud a otra, pero no de una latitud a otra, porque probablemente tendremos cambios ambientales que impidan que esos movimientos sean igual de fáciles. Así que en África está bien traer a colación este tema aquí, porque África es un continente con una dimensión mucho más grande en sentido vertical que en sentido horizontal. Por lo tanto, movimientos de este estilo, generalmente facilitados por esa, digamos, esa fácil aplicación de técnicas que se han encontrado en un territorio a otros, mientras que los movimientos verticales suelen ser más lentos. Un movimiento como este sería más lento. Bien, después de esto, ¿qué tendríamos que hablar? Bueno, pues tendríamos que hablar también de frecuentes intercambios entre la península arábica y el Cuerno de África, que entre otras cosas se han nombrado también en sesiones como la del otro día, en la que nos preocupábamos de cuestiones en términos evolutivos, de la aparición de nuestro linaje, pues también se ha planteado la posibilidad de que no fuera este el único puente terrestre que hubiera y se hubiera explotado también este tipo de migraciones de África hacia Asia. Bien, después de estos tres movimientos tenemos aquello que yo nombraba hace un rato, que tiene que ver con la difusión bantú. ¿Qué es la difusión bantú? Bueno, pues la difusión bantú es un movimiento de poblaciones que tiene su origen en ese rincón, esa manchita de ahí es el lago Chad. El lago Chad hace frontera entre Níger, Chad, Camerún y Nigeria. Son los cuatro países que están ahí alrededor. Bueno, pues a partir de un sitio no muy bien determinado de esa región del norte de Nigeria, el norte de Camerún, hay dos movimientos en dos épocas distintas que son el que nos van a dar el paisaje general de la distribución de poblaciones actuales en África. Ahí tenemos el centro de difusión nilo-sahariano y ahí tendríamos
lo que queda hoy de restos de lenguas koisanas. Recordáis que en el mapa que ponía anteriormente, el tronco de lenguas koisanas ocupaba todo el sur de África, mientras que ahora vemos que nada más que hay una parte ahí muy pequeña en el sudoeste de África y unos cuantos centros en esa zona del Orden del Lago que corresponden a los Hadza, los Zimbabue y alguna población más de cazadores, recolectores o de agricultores o ganaderos de esa zona del este. Bueno, ahí tenemos el mapa originario en el que teníamos los cuatro núcleos y la expansión Bantú, que tiene que ver con este centro níger-kordofano, con ese tronco lingüístico níger-kordofano. Tendría dos impulsos, el primero que se daría por la costa del Atlántico, más cercano a la costa del Atlántico, hace más o menos unos 3.000 años, y el segundo que iría primero hacia el este y luego hacia el sur, y que probablemente se produjo en una etapa mucho más cercana. Es el fenómeno conocido como la expansión Bantú. Es un fenómeno que tiene consecuencias, sobre todo, como veremos ahora, sobre la población que está establecida en África previamente a la expansión, a este movimiento de población de los bantús. Fruto de esa expansión bantú, lo que nos va a quedar es que el tronco de lenguas koisan va a quedar fragmentado en dos centros, uno más grande, cercano a África del Sur, y otro en África del Este, mucho más residual y mucho más pequeño. Bien, vamos a ver qué significan las expansiones bantús. Otras muchas expansiones llevaron lenguas nuevas a tierras nuevas. Las expansiones démicas que conocemos casi siempre vienen acompañadas por la lengua original. Entre las expansiones prehistóricas estudiadas tanto genéticamente como desde el punto de vista lingüístico, tienen especial interés las de poblaciones que hablan lenguas bantú. Pese a los contactos e intercambios con pueblos de distintas lenguas, como los nilo-saharianos en el este de África o los koisánidos al sur, los bantús han conservado la individualidad genética que les distingue de los demás africanos del oeste de los que descienden, partiendo de Nigeria y Camerún, la zona que comentaba antes. Se dirigieron al sur sin separarse mucho del litoral atlántico. La primera expansión empezó ya en el periodo neolítico, el neolítico africano, o sea, cuando África se neolitiza, hace más de 3.000 años. Solo más tarde, la expansión bantú pudo valerse de la utilización del hierro que ha dejado rastros arqueológicos muy claros en Nigeria, que datan aproximadamente de 500 años antes de Cristo. Hasta el año cero de nuestra era, los bantús no llegaron a la región de los Grandes Lagos, en Kenia, y la arqueología ha descubierto un gran desarrollo del uso del hierro aquí. La expansión bantú hacia el sur empezó a lo largo de la costa occidental, pero luego también siguió la oriental. Más adelante, las dos corrientes se mezclaron. Se cree que los bantús estaban a pocos cientos de kilómetros del Cabo cuando desembarcaron allí los holandeses hacia 1652. La velocidad de esta expansión fue algo más rápida, 1,5 kilómetros anual aproximadamente, de la agricultura neolítica a partir de Oriente Próximo. Durante la mayor parte de su expansión, los bantús pudieron utilizar el hierro y tallas de piedra para abrirse paso por la selva. La genética revela hacia el sur de África fue alcanzado antes por la división occidental y que la oriental se detuvo más al norte. Esto está de acuerdo con los nuevos hallazgos de la arqueología, según los cuales los bantús llegaron pronto a la región de Namibia, y con los resultados más recientes de la lingüística que han estudiado a fondo las lenguas de la rama occidental. Esto es lo que nos cuenta Cabellos Fosa sobre la expansión bantú. Nosotros tenemos un sistema de movimiento de población que tienen que ver con nosotros y que cuidamos muy bien y conocemos muy bien desde que vamos al colegio, desde que somos jovencitos. Todo el mundo puede tener en la cabeza lo que significa la conquista de América por los europeos, como tipo de movimiento que tiene un significado poblacional y que hace cambiar en cierta manera a las poblaciones, sobre todo de destino. Pero estos movimientos que se dan fuera de Europa, y veremos otro ejemplo muy bueno, que en Austroindonesia, por ahí por las islas del sudeste asiático, son grandísimos desconocidos, a pesar de haber sido movimientos tan intensos como ese que os comentaba antes de los europeos, y que han implicado a un número de población tan grande, a un número de personas tan grande como los europeos. Pero claro, esto pasó ahí en medio de África y poca gente se preocupa de qué es lo que pasó en medio de África hace unos 100 o 100 años. El resultado de estos movimientos es ese mapa que refleja ahora mismo la distribución de lenguas dentro de África. Como vemos, la gran parte del centro y del sur está dominado por lenguas del tronco bantú. Con el paralelismo
que se da clásicamente entre los estudios genéticos, entre los resultados genéticos y los resultados lingüísticos, lo que vamos a ver es que la mayor parte de los habitantes de toda esta zona de África van a ser de origen bantú y van a haber partido de esa zona del Golfo de Guinea. Sí, porque es lo que es en horizontal, justo al norte del Golfo de Guinea. Hay un montón de variedad, mucho más que lo que podría haber en altura. Yo, se me ocurre una cuestión. Lo que hay es un cuello de botella a la hora de migrar hacia el sur. A la hora de migrar hacia el sur, el número de individuos que sale de aquí es relativamente pequeño y acaba ocupando una parte muy grande del territorio. Al ser una parte pequeña de población, un grupo pequeño de población de cierta saturación, todos probablemente compartirían la mayor parte de los genes y todos compartirían una lengua común. Esa es una de las posibles explicaciones. Yo te puedo decir que conozco que un triangulito que hay justo en el Golfo de Guinea, que es un país que se llama Camerún, tiene 200 lenguas distintas. En Camerún uno se va de aquí a Guadalajara y cuando llega a Guadalajara se habla otra cosa. Y de Guadalajara sigue hasta Medina Zen y en Medina Zen ya habla otra cosa. ¿Cómo se resiste un país? ¿Cómo se resiste? Pues resiste, pues se habla francés porque es suelto de la francesa desde las épocas de la colonización francesa, que ya estudiaremos. Mañana empezaremos a ver algo, pero estudiaremos en su momento para ver cuándo es el siglo XIX o el siglo XX. Realmente ese país está unido gracias a unos acuerdos políticos en los que se llega en un momento concreto de la historia, que es el proceso de 1875, en el que las potencias coloniales se repartieron. No llama la atención que algunas fronteras africanas son curiosamente rectilíneas. Porque a partir del paralelo tal o a partir del meridiano tal para aquí y a partir del meridiano tal para mí. Producto de un reparto que las grandes potencias europeas, las potencias coloniales, no funcionan. En 1885 no funcionan. Pero eso no quiere decir que las poblaciones que queden dentro de los países sean homogéneas. Por eso no hay tanto conflicto ahí. Evidentemente, lo que se asegura el colonizador, ya estoy hablando de cosas. Dentro de 7 o 8 semanas, como siempre, me tiran de la lengua, pero no importa, me tiran de la lengua. Lo que se asegura el colonizador es el control absoluto sobre el territorio durante toda la historia. Lo que hace es dividir a grupos que son homogéneos entre países distintos, y por ejemplo es una frontera de por medio de cambios entre ellos, y juntar a los que van a los grupos con lenguas que no son exactamente iguales, ni costumbres ni tradiciones que son iguales, en un solo país para que se lleguen a matar entre ellos y ahí no controle nadie más que los otros. Eso es una estrategia. Y parte de esa ha sido bastante bien a las potencias coloniales, porque todavía los tentáculos de influencia europea en África son bastante intensos. Bueno, decía que ese es el reparto de los troncos lingüísticos actuales. Por aquí arriba lo que tenemos son lenguas de afroasiáticas, entre las que están el árabe, entre otras muchas, que son las que han colonizado toda la parte del norte. El Nilo sahariano ha quedado dividido en dos pequeños grupos, que son esos dos que tienen fondo negro. El tronco bantú es el que se ha expandido gracias a esas regiones, una hace más o menos 3.000 años y otra que se culmina hace unos 500, justo antes de que lleguen los holandeses al cabo. Y lo que queda, estas derrayitas, son los troncos de lengua khoisan. Aquí y esos puntitos que hay por ahí. ¿A alguien le llama la atención lo que pone ahí? Indoeuropeo. Los holandeses. El reparto de lenguas en el mundo comprende absolutamente todos los movimientos de población que ha habido durante toda la historia, desde la época analítica y la expansión bantú hasta la colonización europea. Colonización europea que tiene como fuente un impulso poblacional provocado por la revolución industrial, evidentemente, el lograr una independencia oriental del medio que nos permite además aumentar mucho la población. Aunque sigo insistiendo en que no sé si es ante la población de la revolución o la revolución de la población. Pero el caso es que cada cambio tecnológico lleva aparejado un aumento de la revolución. Bueno, pues justo en las épocas posteriores a la revolución industrial es cuando se da la gran difusión europea por el mundo. Y gracias a eso, el indoeuropeo, hoy por hoy, es la lengua que tiene una mayor difusión en el mundo. Porque ahí se habla africano, que es una cosa que tiene que ver con el inglés y con el holandés, más o menos, pero el inglés habla en Australia y Nueva Zelanda, se habla en Inglaterra, se habla en Estados Unidos. No hay otro tronco lingüístico ahora mismo en el mundo que esté más extendido que el indoeuropeo. Aunque bueno, en su momento estudiaremos
de los que le hacen competencia en ostentar ese récord son grupos lingüísticos que ocupan a muy poca gente, pero que tienen una diversidad brutal. Y ya veremos dónde están y cómo. Nos quedan unas cuantas semanas todavía para llegar. ¿Cuál es la principal consecuencia que tiene la expansión Bantú? Bueno, pues la expansión Bantú, si recordáis los mapas que hemos visto antes, yéndose hacia el sur, lo que hace es acabar de romper y de disgregar las lenguas que están implantadas en verde, Khoisan, que están aquí y aquí. Los Khoisanios, nombre Khoisan, no sé si os he explicado de dónde viene, los Khoisan es la unión de dos términos, uno son los San, o más llamados Bosquimanos, y los otros son los Koltoi, más llamados Bentotes. Bosquimanos quiere decir hombres de bosque, que viene del africano, del inglés, del holandés, que habla de ahí. ¿Sabéis lo que quiere decir Koltoi? Lo que quiere decir potentote. Pues mirarlo en el diccionario de la Real Academia, les llevaréis una sorpresa. Tartamudo. A estas señorías les llamaban tartamudos. ¿Por qué les llamaban tartamudos? Pues porque tienen una manera de expresarse un poco particular. Yo creo que sí he hablado de esos lenguajes de chasquidos ayer, que yo decía que era incapaz de reproducir. Estos señores, Khoisanios, probablemente utilizan todavía ese tipo de chasquidos, porque esos chasquidos formaron parte de una supuesta lengua ancestral que hablábamos todos los humanos. Y que al irnos diversificando, al irnos aislando reproductivamente, también hemos ayudado al intercambio cultural y ha regenerado, o ha ido cambiando, hasta toda la riqueza de idiomas que hablamos ahora en los distintos lugares de la tierra. Si estos seriales Khoisanos hablan esas lenguas Khoisan que yo intento emparentar, estoy proponiendo que pueden estar emparentadas con la lengua ancestral, tendríamos que decir que probablemente de lo que estamos hablando son de los primeros descendientes de los Homo sapiens originales que aparecen en esa zona del este de África hace 200.000 años y que hace 100.000 más o menos empiezan a colonizar el resto del mundo. Lo que hace la expansión Bantú es echar una capa de genes Bantús y de lenguas Bantús encima del sustrato Khoisan que hay en el fondo. De forma que si la cama es suficientemente espesa, todavía vemos aflorar parte de las lenguas y de los genes Khoisan. Pero en los sitios en que la capa ha sido suficientemente espesa, ya no queda ni rastro. Esta es la teoría que hay debajo del posible estudio de las migraciones humanas a partir de la difusión de los genes y de las difusiones de las lenguas. Que a pesar de que haya un aporte de población muy grande en tiempos posteriores, es posible rebuscar en los genes de otras lenguas y es posible ver cómo estaba compuesto el sustrato poblacional en tiempos muy anteriores a las expansiones que han tapado eso. Así que haceros la idea de que la Tierra y lo que tiene que ver con los humanos es un sistema sedimentario, donde los humanos nos vamos apilando unos a otros, pero para que no quede rastro de una etapa anterior, tiene que caer una buena capa de sedimentos. Más o menos sería un símil que nos puede servir para interpretar esto.